Esto fue un proyecto de investigación que promovió el Museo del Oro y que realizamos entre septiembre del año pasado y abril de este año. Pues digamos, su principal interés era como profundizar en el conocimiento de la historia de la colección del Museo Etnográfico del Banco de la República en Leticia. No sé si ustedes lo sabrán, pero digamos, los objetos que integran la colección del Museo Etnográfico tienen una historia particular. Ellos llegaron, bueno, ellos fueron realmente en su gran parte colectados, recogidos, intercambiados por distintos modos, digamos, y ya lo veremos. Fueron colectados por los padres capuchinos, especialmente el padre Antonio Llover, que ya conoceremos, que tuvieron pues misiones en esta región de la Amazonía colombiana. Entonces, digamos, la colección llega a través de un proceso de colección realizado por ellos, y por eso el proyecto tenía como la intención de conocer mejor ese proceso de creación de la colección, digamos, en estas preguntas que aparecen aquí en esta diapositiva, ¿no? Entender en qué contextos se crea esta colección, ¿no? Digamos, la agrupación y organización de estos objetos, quiénes fueron los artífices, ¿no? De esa creación, con qué objetivos, y al mismo tiempo también ahondar un poco en las transformaciones de la colección en sus pasos a otras instituciones, en este caso, pues al Banco de la República, y a las interacciones que ha tenido también con otros actores, especialmente pues con los pueblos indígenas que están en cercanía de la ciudad de Leticia, bien sea por los kilómetros o por el río Amazonas. Esta es una foto de archivo del Museo Etnográfico y era la antigua exposición que tenía el museo cuando recibió la colección de los padres capuchinos. Digamos que el trabajo se centró principalmente, digamos, el abordaje metodológico se centró principalmente desde la historia oral, digamos, sobre todo a partir de la realización de entrevistas a indígenas, a otros padres capuchinos, a funcionarios activos, pero también ya pensionados del Banco de la República, sobre todo del área cultural de Leticia, que conocieron al padre Llover, ¿no? Quien fue pues ese principal organizador de los objetos de la colección. También gran parte del trabajo se centró en la revisión y consulta de archivos de los padres capuchinos aquí en Bogotá. Y fugazmente, digo fugazmente, en Barcelona. Eso fue un trabajo que me ayudó a hacer mi compañero Antonio. Él estaba allí en Barcelona y tuvo la oportunidad de ir fugazmente al museo, tanto al museo como al archivo que los padres capuchinos tienen en Sarriá, en Barcelona. Pero digamos que ya empezaban todas las medidas de confinamiento por lo del COVID-19 y no se pudo avanzar mucho en ese proceso. Pero digamos, pudimos conseguir algunos artículos y textos que el padre Llover escribió y a los cuales no había podido acceder aquí en Colombia. Para empezar, ¿cómo entender esta primera pregunta que nos planteamos en la investigación, como en los contextos en que se crea, ¿no? En que se organiza esta colección? Yo quiero, digamos, presentar una categoría que para mí fue muy importante como para entender este proceso y situar el museo, la conformación y creación de un museo, primero pues por los padres capuchinos y después que integró a la institución Banco de la República. Este concepto de situación etnográfica, porque me permitía entonces situar la creación del museo, como ya les decía, al interno de un proyecto cultural mucho más amplio, impulsado por los misioneros capuchinos en la Amazonía, y sobre todo enmarcado en un campo de relaciones sociales específicas. Es decir, allí no se encontraban solamente misioneros capuchinos e indígenas de diversas etnias, sino también estamos en un contexto, sobre todo a inicios del siglo XX, 1900, sí, que todavía hay presencia de caucheros y todo el proceso de caucherías que pues sabemos lo que comportó en la región amazónica en términos pues de desestructuración de tantas vidas y de sistemas culturales, ¿no? De un genocidio físico y cultural también.
Y también otros agentes del Estado, digamos, de agentes administrativos y militares que en la región ya estaban también haciendo presencia y que se enmarcaban, digamos, en todo este campo de relaciones que nos interesa tener presente para entender también la ópera, digamos, ¿no? De los padres capuchinos desde una perspectiva cultural, por supuesto, en la Amazonía y en su relación con los indígenas. Entonces, ¿en qué contexto se crea la colección es este? Estamos situados pues en unos actores, unos misioneros capuchinos de la provincia de Cataluña, que pues por delegados por el mismo pues gobierno colombiano son quienes asistirán, digamos, y serán los encargados principalmente de la educación en estos territorios. Por más de 100 años en la Amazonía la educación fue contratada y dirigida pues por la Iglesia Católica. Y en el 1904 entonces se crea en un acuerdo, ¿no? En un decreto de la Santa Sede se crea esta prefectura apostólica del Caquetá Putumayo, que tenía sede principal en Sibundoy, confiada a los padres capuchinos de Cataluña. Digamos, eso es interesante porque, digamos, en la frontera amazónica del Brasil también estaban los padres capuchinos, pero ellos eran de la provincia de Asisi, en Italia. Entonces también había como distintas jurisdicciones eclesiales en el territorio amazónico. Esta parte entonces le correspondía a los capuchinos de Cataluña. Y en el año 30, digamos, de prefectura se pasa a vicariato, y esto es importante porque se anexan también otros territorios del actual departamento del Amazonas, donde, pues, digamos, estaba el poblado de Leticias. Esto es importante porque en esa época esos territorios, en los años 30, estaban también en litigio con el Perú. Entonces, en ese, digamos, entender ese campo de relaciones también en fuerza, pues entendemos también que estos misioneros, ¿no? Delegados por el mismo gobierno colombiano, también son como agentes patrióticos, digamos, ¿no? De esa creación y construcción del Estado Nacional en la Amazonía, y a la cual pues van integrando los indígenas dentro de, digamos, la moral y la transmisión de la doctrina y de la práctica católica. Entonces, digamos, todo este proyecto cultural capuchino del que les estaba mencionando, pues se entiende como toda una empresa social, cultural, económica y política en la región, pues por disposición del mismo Estado colombiano, y que presenta pues toda una reorganización de la vida de las poblaciones indígenas, ¿no? Por supuesto, un proceso no privo de tensiones, de imposiciones incluso autoritarias, de desconocimiento también de los indígenas en sus cosmovisiones, en sus lenguas, en sus modos de habitar, ¿no? Digamos, esto también es algo que ha sido bastante trabajado, documentado, no es el énfasis de la presentación, pero que vale la pena tenerlo muy presente. Y una parte fundamental, como ya lo mencionaba, entonces tiene que ver con todo el proceso de la escolarización, ¿no? El manejo de escuelas y de internados que los padres de los misioneros capuchinos tuvieron bajo su gestión por más de 100 años en la Amazonía. Ellos entonces eran los gestores, digamos, de toda esta vida cultural, digamos, de una parte, obviamente, de transmisión dentro de la doctrina y práctica católica, por supuesto, ¿no? De convertirlos a la religión católica, pero también de gerenciar toda una programación de organización de teatro, de proyecciones de cine, actividades deportivas, de los mismos almacenes que habían en las escuelas, de proyectos productivos, digamos, los capuchinos también. Fueron personas que abrieron caminos, ¿no? Y después que se convirtieron en vías importantes en la Amazonía colombiana y, por ejemplo, también de circulación de vapores por los ríos para llevar también mercancías a los internados que ellos pues ya tenían en distintos puntos de la Amazonía. Entonces, digamos, es toda una empresa, un proyecto bastante estructurado. Y aquí en esta foto, pues una de las figuras centrales de toda esta historia es quien fue vicario apostólico de Leticia por muchos años, Monseñor Marceliano Canyes, una figura muy recordada en Leticia, muy presente, él también catalán como el padre Jover.
Y a quien se le reconoce, digamos, haber dado mucha fuerza al vicariato al punto de convertirlo como en la institución más influente en la región. Digamos que él era quien recibía las personalidades, autoridades eclesiales, civiles, colombianas y del exterior que llegaban a Leticia. Digamos, una figura muy recordada y que tiene que ver mucho con esta presencia de los misioneros capuchinos en la Amazonía colombiana. También dentro de esto que hemos intentado entender de ese proyecto cultural capuchino, hay que resaltar algunas figuras dentro del mundo capuchino que, digamos, dentro de, pues de como misioneros que son también, pero también desde una perspectiva como americanistas. De hecho, el padre Marcelino de Castelví, que está en esta foto, fue llamado por Paul Rivet como uno de los primeros americanistas del mundo. Ya él en los años 30, digamos, fundó en Sibundoy, sí, el CIELAC, que es el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Etnográficas de la Amazonía Colombiana, donde desde allí se coordinó una producción de materiales lingüísticos, etnológicos, referentes a muchos pueblos indígenas de la Amazonía, del Caquetá, Putumayo, Amazonas. Una persona, pues un visionario en su época, ¿no? En ese también lograr como entender, ¿no? Entender mejor, comprender mejor esos grupos indígenas, esa gente allí, sus cosmologías, su lengua, ¿no? Su producción cultural, digamos, allí también operó en el CIELAC, un museo coordinado por el padre Castelví. Y tenían un archivo maravilloso, pues, de producciones lingüísticas y de estudios que él mismo adelantaba. Entonces, pues, digamos, ya también esta presencia, ¿no? Algunos de estos misioneros ya tenían, digamos, una vocación también de estudiosos, ¿no? De entender mejor esos mundos con los cuales se estaban encontrando en su ejercicio, pues, de misioneros, como evangelizadores en este caso. Y esto es importante porque, digamos, Castelví también motivaba a otros, ¿no? A otros padres a hacer esos también, ese ejercicio de, también de mayor atención y de estudio, de tratar de comprender mejor esos mundos con los cuales se encontraban. Rápidamente, esta es una imagen que del archivo de los padres allí en Sarriá, en Barcelona, y es una foto del museo que había en el CIELAC, digamos, más como operaba un poco más como una sala donde había distintos tipos de objetos, de pieles de animales, piezas arqueológicas, etnográficas y una variación de objetos también como de la vida, digamos, en esta ciudad, aparte también de aparte de la vida capuchina, ¿no? De los misioneros en una ciudad como Sibundoy hacia los años 30. Entrando más ya a conocer los artífices ya de la colección que nos ocupa. Entonces empezamos un poco a entender a Antonio Llover Lamaña, aquí en esta foto de su pasaporte español. Él nació en Barcelona en los años 20, 24, de familia aristocrática, formado en Derecho y Economía Mercantil, y él, pues al graduarse, ocupó el cargo de gerente de la banca familiar, que era la banca Llover de Barcelona, que fue posteriormente adquirida por el Banco Santander. A ese cargo él renuncia hacia los años 40. Digamos que en nuestras entrevistas a distintas personas, pues este entender qué pasa allí, ¿no? De por qué dejar de ser el gerente de un banco y volverse un padre, y sobre todo capuchino, donde hay un voto de pobreza también, pues aparecían muchas anécdotas sobre eso, pero digamos, pues es una decisión bastante importante, ¿no? De una ruptura fundamental. Y cuando se ordena a los 40 años como sacerdote, llega directamente a Colombia, una breve permanencia en Bogotá y se vincula posteriormente al equipo de misioneros que ya existía en Leticia. O sea, digamos, una fuerte transformación allí, un cambio, un viaje importante, ¿no? En los años 60. Que hace este personaje. Yo creo que eso ya, más allá de lo anecdótico, yo creo que ya esa fuerte transformación o eso que sucede en su vida
ya nos empieza a denotar un poco del carácter y de la personalidad de Jover también, ¿no? Como de una apertura también hacia el mundo y hacia una exploración, hacia otras perspectivas también, ¿no? Por supuesto, llegar directamente a la Amazonía y a Leticia en los años 60, después de haber estado en un ambiente más aristocrático en Barcelona, en una vida de banco, ¿no? Entonces ya denota, yo creo, una personalidad bastante interesante y de curiosidad, y que de alguna manera ha sido muy, fue muy, digamos, llamada, ¿no? Como mencionada en las entrevistas que realizaba a las personas, digamos, como este carácter de curioso, de saber, de querer entender, ¿no? De ir más allá de lo visible rápidamente, ¿no? Como de entender más. Él fue un padre itinerante, estando ya en el equipo misionero en Leticia, es decir, muchos padres eran como figuras fijas y responsables de las estaciones misionales o de los internados que se encontraban a lo largo de los ríos y territorios del departamento del Amazonas, en este caso específico. Algunos estuvieron en Chorrera, fijos, ¿no? En Pedrera, en el Miriti Paraná, en San Rafael del Encanto, en Puerto Nariño. Digamos que el padre Jover los visitaba, digamos, todos estos lugares, pero no fue encargado de ninguno. Y esto porque tuvo que ver con una parte fundamental de su rol dentro del equipo misionero allí en la Amazonía. Y él fue como animador y formador de catequistas indígenas. Esto, digamos, para situarnos de nuevo en esa categoría con la cual yo inicio, en ese campo de relaciones, para entender qué pasa, es que, digamos, la actuación de Jover como misionero en el contexto amazónico se da ya en el marco del Concilio Vaticano II. ¿Esto qué quiere decir? Que allí hay una ruptura también de cómo la Iglesia entiende la evangelización. Y como el mismo Jover lo dice, y aquí lo cito, porque aquí ya también entonces es como tratando de evidenciar cosas que él mismo decía y pensaba sobre su actuar. En su texto, 100 años de evangelización en la Amazonía, él hizo también una lectura crítica sobre la evangelización que an antecedió al Concilio Vaticano II, porque la definía eminentemente sacramentalista, es decir, donde lo importante era integrar más almas a la vida católica, a la institución católica, entonces bautizos, ¿no? Matrimonios. Digamos, todo muy centrado en los sacramentos y en crear cada vez en esos censos que ellos tenían que enviar de cuántas personas eran convertidas y hacían parte de, ¿no? de la religión católica. Entonces él la critica y dice en cambio que la evangelización dentro de lo que el Concilio Vaticano II dicta es una acción pastoral que debería ser más respetuosa y comprensiva hacia las minorías étnicas, aquí estoy leyendo, contraria a cualquier discriminación o trato lesivo a la libertad de sus individuos, a su cultura y a sus creencias religiosas. Yo quería citar esa frase publicada en ese texto de Jover porque como tratando como de hilar esas filas, ¿no? Esas finas digamos, apreciaciones de lo que él entiende es su actuar allí en esta región como padre, ¿no? Ya percibimos esa ruptura que tuvo en su vida aquí ya como padre, entendiéndola entonces dentro de un trabajo que implica, ¿no? Un trato respetuoso y comprensivo de las personas y de esos mundos con los cuales se está relacionando. Jover, aquí hay una parte bastante interesante también de su personalidad y de su trabajo. Él le dio mucha importancia a la producción editorial. Digamos que los padres capuchinos, por supuesto, ellos también desde muy temprano, digamos la producción de boletines, de un periódico, se llamaba Amanecer, fue una parte importante de su labor también como de comunicación, ¿no? Pero pues también de formación y de inculcar, digamos, esa cultura católica, ¿no? También hacía, o sea, digamos, eso fue también una parte fundamental del trabajo de los capuchinos. Jover también le dio mucha importancia a la producción editorial.
Hubo una primera producción en los años, en el 73, que se llamó Tashiwa, que es el periódico que venamos aquí. Aquí, Tashiwa es hormiga en Ticuna, que no tuvo mucho, no duró mucho. O sea, su gran trabajo editorial fue realmente con la revista Acción. En la parte superior hay una foto y una portada de este boletín, y que duró más de 20 años, y es muy interesante porque esto convocaba a los más de 300 catequistas indígenas que en distintas comunidades, él y otros padres, por supuesto, estaban en proceso de formación. O sea, era un instrumento de comunicación, de información con mucha gente circulada. O sea, imagínense el potencial en esa época de poder enviar a territorios tan distantes estos boletines, de imprimirlos, de hacerlos. Obviamente era un equipo que trabajaba con el padre Llover, con algunas mujeres indígenas que trabajaban con él, Anastasia Candre, Maritza Naforo, Chirley, quien fue también después, quien trabajó después en el Museo del Banco de la República en Leticia, y otros padres, el padre Cubillos, con quien nos entrevistamos. Digamos, había todo un equipo de producción de este boletín que además integraba relatos e historias que mandaban los catequistas indígenas desde sus territorios. Era un boletín bastante interesante. Aquí les pongo unos ejemplos. Se llamaba Curul, bueno, no, el boletín tenía una estructura. Digamos, había un calendario con las fiestas religiosas importantes, estaban los testimonios y escritos de los catequistas indígenas que escribían, estaban, por supuesto, reflexiones que hacía el padre Llover o otros padres sobre distintos temas. Y en el centro del boletín aparecía esta especie de cómic creado por el padre Llover, que se llamaba Cururú, el sabio Cururú. Aquí está digamos, la carátula de todo el libro. Es maravilloso. Sobre esto habría un trabajo interesantísimo que hacer, de análisis propio discursivo y estético, ¿no? Es bastante interesante. Es un monacho que él crea, él mismo lo dibuja, que se llama Cururú. Y Cururú, en los idiomas ticuna, yucuna y matepí, es sapo. Y el sapo es un animal interesante, ¿no? El sapo es un animal que pasa por una fuerte metamorfosis, ¿no? De renacuajo a sapo. Y yo creo que tiene mucho que ver también un poco con esa transformación, tal vez, que el mismo padre vivió. Y que aquí es, ya también, digamos, va demostrando un poco esa tensión y ese interés del padre Llover en entender esos mundos indígenas con los cuales se está relacionando. Porque a Cururú, que es un sapo, le da también una agencialidad, ¿no? De gente, de humano, que eso es algo muy, muy presente, ¿no? De las cosmologías indígenas de la Amazonía. Los animales son concebidos como gente, o sea, tienen capacidades y potencialidades. Y así lo es, Cururú. Entonces, a lo largo de esos cómics que aparecían cada vez que el boletín salía, el cururú va contando, el cururú duda, cururú vivencia, cururú tiene familia, hijos, se distrae, ¿no? Comete errores, ¿no? Pero también se vuelve sabio y también da consejos. Digamos, es todo un proceso de todo lo que un humano también es, ¿no? Todo lo que puede suceder alrededor de nuestra humanidad. Y allí hay un lenguaje muy interesante que Llover crea, que da eso que les decía, como un atento proceso, una atención cuidadosa, creo yo, de comprensión de los mundos indígenas. Y en esa aparente simplicidad de las palabras que aparecen allí pronunciadas por Cururú, yo creo que se perciben esas interesantes tramas que él intentó crear para, digamos, en diálogos interculturales e interreligiosos. Aquí hay un ejemplo en Cururú muy bonito. Hay muchos, son muy, muy, muy bonitos realmente. Y esto, bueno, trata un poco. Cururú está con dudas, no sabe qué hacer, ¿no? Sabe si es mejor esto, mejor lo otro, ta, ta, ta. Bueno, digamos, finalmente habla con cuáles podrían ser sus mejores soluciones, y finalmente allí está Dios también, la figura religiosa, pero también aparece el sabio dentro del mambeadero para pedir consejo. O sea, digamos, allí yo creo que hay
Se integra, ¿no? Ese también reconocer que en un mandeadero, en un espacio, en una institución, digamos, nativa, indígena, en este caso la gente de centro, Muru, Imuina, Ocaina, donde el mandeadero tiene esa función de aconsejar, de hablar, él la integra también dentro de esas perspectivas de diálogo y de comprensión de los mundos humanos y religiosos, y me parece que todo el Cururu explora eso. Y aquí en esta también producción, entonces, editorial que la hace, también uno va teniendo pistas de quién es este Llover y quién es la persona que arma este museo, ¿no? Quien se interesa en organizar algunos objetos y crear un museo. Aquí ya entramos entonces a esto del por qué o con qué objetivo se creó este museo. Según los testimonios que recogí, pues en las entrevistas, más o menos hacia los años 60, finales 70, empiezan a conformarse este espacio que ellos llamaron museo, que funcionaba en el segundo piso, en un salón del segundo piso de la Casa de los Capuchinos en Leticia. Tal vez para quienes no conozcan Leticia, la Casa de los Capuchinos se encuentra en la plaza principal de Leticia, está la alcaldía, la iglesia, la gobernación, y bueno, del otro lado está pues la Casa de los Capuchinos. Allí funcionaba en el segundo piso y allí se fueron colocando los objetos que o regalados o intercambiados, incluso se habla de que algunos fueron comprados por los religiosos en distintas comunidades donde tenían presencia. Digamos que Llover no fue el único que colectó, digamos, en esta obra de colección de los objetos intervinieron distintos padres, incluso muchos de los catequistas indígenas que por formación iban a Leticia llevaban algunos objetos. Entonces, digamos, fue un proceso en donde actuaron varias personas, pero en el cual Llover sí fue como su organizador y su principal cuidador. Eran en total 286 artefactos los que tenían cuando armaron esta primera versión de museo, que pertenecían a distintos grupos, a 14 grupos étnicos diferentes de la Amazonía. Objetos que llegaban de los ríos Miriti, Paraná, Papuris, del Amazonas, Loreto, Yaku, Cotué, Garapaná, Carapaná, de comunidades más cercanas a Leticia, como la comunidad del Kilómetro 11, de Pedrera. Y en algunas entrevistas, algunos padres decían que había una atención especial por tener coronas, máscaras, cerámicas, collares, los mismos tambores del Manguaré. Este museo que operó en esta sala, el que les decía, el segundo piso en la Casa de los Capuchinos, tuvo una inauguración oficial en 1977, cuando se conmemoraron los 25 años de la prefectura de Leticia, que estamos hablando en el 52 al 77, cuando se celebraron los 25 años y hubo un acto oficial, fueron personajes religiosos, civiles importantes, y allí fue inaugurado. Y se publicó en esta, está en la foto, está en la revista Misiones, que es de los padres capuchinos. El padre Llover escribió este artículo llamado El Museo Etnográfico de Leticia, La Amazonía, Increíble Escuela de Arte. Y allí él escribe lo que para él era como la finalidad de ese museo. Entonces leo, me permito leer aquí también. Dice: valorizar los indígenas a través de su propio arte y manufacturas, y ofrecer a los turistas un conjunto de artesanías, vestidos típicos libres de adulteración. Vamos en ese corto párrafo, digamos, Llover planteaba un poco el porqué de tener ese museo, un poco por un lado dirigido, digamos, a esa valorización del arte indígena, de sus producciones. Y por el otro lado también como una integración a también abrir un espacio que fuera visitado también por turistas, ¿no? Y es interesante que lo pone en términos de como evidenciando una autenticidad de los objetos libres de adulteración, ¿no? Digamos, es como tener un espacio donde tanto para indígenas como para otras personas puedan conocer y los indígenas puedan valorizar sus mismas producciones. Sí. Llover, digamos entonces, como les decía, fue quien organizó
Vi una exposición de los objetos en esta sala, en este museo que crearon. Fue sobre todo una exposición por etnias, digamos, objetos de la gente de centro, Muruy, Muina, Ocaina, Boras. Otra dirigida más a la gente ticuna por la ribera del río Amazonas y otra más dirigida a gente yucuna, macuna, ¿no? Fue como más como una agrupación por etnias, ¿no? Tratando de entender estos objetos dentro de unos conjuntos de prácticas culturales específicas de algunas etnias de la Amazonía, ¿no? Él también era quien hacía las visitas, o sea, él hacía, quien llegaba a conocer el museo, él era quien, las personas cuentan, quien casi siempre, cuando no podía, pues no lo hacía, pero digamos era quien se encargaba también de hacer esa mediación cultural. Y en el catálogo que el padre Llover tenía sobre los objetos y que también pasó a ser parte del Banco de la República, es increíble la atención y el cuidado que le dio a cada uno, de documentación de cada uno. O sea, no se reducía a decir corona ticuna, sino la involucraba dentro de la práctica, incluso a veces anotaba quién había sido, quién había donado la pieza, en qué maloca, anotaba cuestiones que tenían que ver incluso con prácticas incluso chamánicas o de atención con ciertos objetos porque están involucrados en prácticas mucho que involucran mucho cuidado, ¿no? Y de mucha atención al manejo de ciertos saberes y de ciertos objetos. Entonces, digamos, esta atención la prestó, la dio mucho a los objetos, a documentarlos muy bien, y eso es bastante interesante, porque, claro, uno podría decir, allí organizarlos y les da una autoridad también en cómo los dispone en un espacio. Puede ser que muchos de esos objetos los indígenas no los hubieran conservado, tal vez muchos de esos objetos terminados el ritual eran eliminados. Pero digamos, aquí hay una cosa interesante y en lo que mismo que él escribía con misiones, y yo creo que el objetivo principal de Joel y los padres que a él lo ayudaron en este ejercicio de creación de museo, yo sí creo que hubo un profundo intento de acercarse a los puntos de vista de las personas que hicieron estos objetos, como parte también de ese proceso de aprendizaje que el mismo padre Joel tuvo. Y esa abertura, no apertura que tuvo de querer conocer más de estas personas. O sea, no fue una intención de hacer un museo solo para celebrar la obra capuchina, como puede ser el caso. De hecho, hay un trabajo muy, muy interesante. No me acuerdo ahorita el nombre, su apellido es Mura, ella estudió el Museo de los Capuchinos Italianos en Assisi. Y ella también termina concluyendo un poco que por la disposición y los discursos que ya aparecen, parece más una celebración de los capuchinos, de su obra, más que un museo sobre los indígenas que eran hacedores de esos objetos. Aquí yo veo otro orden de ideas. Aquí yo veo más, es pensado más para los indígenas en esta lógica, tal vez de van a desaparecer prácticas, van a desaparecer saberes. Este museo tiene que ayudar a que la gente recuerde lo que sabía hacer o lo que hacían sus abuelos, sus abuelas, sus otras anteriores generaciones. Digamos, en la lógica del hay que conservar para salvar, digamos, ¿no? Un poco fue creado, fue abierto. Y aquí les quiero leer un texto de Anastasia Candre, vale la pena recordarla. Anastasia murió ya hace algunos años, una mujer joven, murió joven. Socaina, bueno, una artista, escritora, gestora cultural muy importante en Leticia, en la Amazonía colombiana, y ella fue una de las personas que estuvo muy cercana al padre Llover. Y en un texto inédito que ella escribió y que nos facilitó también un profesor, Juan Álvaro Echeverri, ella escribía: la visita al Museo Franciscano, que era, me pareció muy importante ver todos esos elementos valiosos hechos por las manos trabajadoras y pensamiento sabio de los ancestros que pasaron de generación a generación. Muchas veces nosotros no lo valoramos como cosas nuestras, pero otra cultura sí lo valora y lo aprecia. Eso es importante. Entonces, digamos, como en esa perspectiva de valorar tal vez cosas que se van perdiendo y que tal vez en el texto de Anastasia y en las entrevistas que tuvimos con otros indígenas aparecía como esta noción también del
Está bien que conservaron porque podemos ver otras cosas que ya tal vez no hacemos o que seguimos haciendo y ahora se hacen diferentes. Por supuesto, esto no quiere decir que también haya lecturas críticas de indígenas a la colección que, por ejemplo, ahorita está en el, pues que custodia ahora el Banco de la República en Leticia, en el sentido de por qué esos objetos están allí o cómo fue el proceso. Digamos, todas estas lecturas también allí aparecen. Pero también aparece una lectura de qué bueno que conservaron, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver también con, digamos, la intención que pudo tener Joer al dejar este espacio. Y con esto quiero también hilar otro punto importante, porque en un momento, cuando en el 87, digamos, el museo, esta colección, este museo que ellos habían creado, es dado en comodato al Banco de la República, en el área cultural del Banco de la República en Leticia. Pues Joer ya estaba más anciano, ya empezaba a tener algunos problemas de salud, estaba también concentrado en otras acciones. Y con el Banco de la República, el Centro Cultural, pues ya tenía unas relaciones importantes. Les contaba que Shirley, quien fue después, trabajó por varios años en el área cultural, ella hacía parte de este equipo de producción del boletín Acción. Y él era una persona que era invitado a dar conferencias, ¿no? Era un asiduo lector en su biblioteca. Y el espacio en esa época del Banco de la República se estaba configurando como un espacio cultural importante, ¿no? En la región. Ya contaba con una biblioteca, una biblioteca general, una infantil, auditorio. Entonces, pasa, digamos, por una serie de relaciones, digamos, allí ya más de carácter institucional, en calidad de comodato por 20 años. Y él es animador también de esta colección allí, ¿no? Es muy, muy cercano, como les decía, la relación. Cuando pasan esos 20 años, en el 2008, nos cuentan en algunos testimonios, esta colección tuvo el riesgo de no, de irse para Bogotá. Pues digamos, allí ya estaban pasando otras cosas. También se estaba dando un cambio de administración eclesial, o sea, ya los. Se estaba pasando de los misioneros capuchinos catalanes ya a la diócesis colombiana. Entonces, el provincial capuchino de la época consideraba que el museo era patrimonio de los capuchinos y que por eso tenía que ir a Bogotá y no quedarse en Leticia. Ahí en las entrevistas aparecen incluso, bueno, en términos también de anécdotas, conversaciones, malestares, esto, lo otro. Y pues me parece, Joer fue una de las personas que más trató de gestionar con sus superiores en Cataluña que la colección no se fuera para Bogotá y se quedara en Leticia. En esa idea de que era de Leticia, de la gente de Leticia, y tenía que estar conectada con ese territorio y no irse. De hecho, yo conocí el Museo de los Capuchinos aquí en Bogotá. Ellos de la Amazonía realmente tienen muy poco. En cambio, en Sarriá, sí, en Barcelona, se tiene una colección maravillosa que pudo conocer también Antonio. Es maravillosa, unos objetos muy, muy bonitos, grandes además, pero en Bogotá no. Pero digamos, esta que se había armado en Leticia es intención de Joer que quede en Leticia y que siga estando allí ahora bajo custodia pues, del Banco de la República. Allí, bueno, también unos pasajes ya institucionales. También la colección entonces en ese paso entra también desde una perspectiva obviamente que acoge el Museo del Oro, investigadores, desde una perspectiva más antropológica quizás, ¿no? De otra lectura colocada dentro de un guión y que involucra también la historia de la región y otras temáticas y con la que pues que resulta que con el tiempo bastante interesante y eso hay que resaltarlo. Bien, estando ya la colección dentro del Banco de la República, ya no son solo o los posibles visitantes de esa colección que siguen siéndolo, con sus lecturas críticas y todo lo que allí pasa cuando se ve una colección, sino que también empezaron a ser, digamos, los animadores de esa colección, ¿no? Quienes realizan las animaciones pedagógicas, quienes realizan los talleres, los conversatorios. Y últimamente también involucrados en proyectos de investigación que también hacen una lectura crítica a cómo la disposición de los objetos, a las faltas, ausencias que en ella pueda haber. Entonces me parece que es interesante, así fue muy interesante, espero que, bueno, que haya sido ameno para ustedes este camino.
de entender cómo se conforma una colección desde primero un marco, ¿no? De misioneros en una obra pues de evangelización y actuada por un personaje como Llover y otros personajes que allí van apareciendo en esas relaciones con los indígenas, pues se va configurando también todo un mundo de significados y de sentidos importantes para entender estos espacios, ¿no? Este museo que está en Leticia y que también hace poco vivió un proceso de reestructuración y de nueva, ¿no? De nueva conformación en su espacio y en su guión. Bueno, yo dejo por aquí, esto era lo que quería compartirles, muchas gracias y pues quedo atenta a sus comentarios, preguntas. Muchas gracias, Salima, por esta maravillosa presentación. Primero agradecerte, segundo invitar a nuestro público a que haga preguntas, inquietudes, de pronto ampliaciones que quieran hacer. Por mi parte, yo te quería preguntar una cosa. ¿El padre Llover utilizó algún manual o en qué se inspiró, de dónde aprendió a utilizar para hacer esas fichas o dividir o catalogar los objetos que iba colectando? Pues mira, yo creo, como les contaba, que ahí fue bastante importante el trabajo que ya realizaba el padre Castelví en el CIELAC, en Sibundoy, porque él sí creó, yo no tuve acceso a sus documentos, pero en un artículo que es publicado por otro padre capuchino catalán que se interesó en la figura de Castelví y que nombra rápidamente a Llover. Él habla que Castelví también en ese ejercicio como de estudioso que fue, él también produjo una serie de materiales como tipo encuestas o cómo hacer encuestas etnográficas, cómo hacer encuestas lingüísticas, digamos una producción de materiales que servían de guía a cómo crear o cómo concebir o cómo acercarse también a estos mundos y de alguna manera poder crear algunas espacios tipo museo o colecciones tipo lingüísticas o musicales, no sé. Digamos, yo creo que la figura de Castelví allí es muy importante. ¿Qué otras inspiraciones pudo tener Llover? O sea, no sabría responder más allá de Castelví, la formación que otros padres pudieron tener allí, algo incluso, no sé, algo que haya sido ya algo muy personal en su misma búsqueda y estudio que hace y en ese acercamiento que él hace a los pueblos indígenas, ¿no? Pero sí es bastante interesante en el catálogo la atención que le da. O sea, sí se percibe esa cualidad de estudioso de sentarse como a pensar bien y escribir bien. Y creo mucho también tiene que haber, debió haber leído también muchas cosas pues de antropología en esa época, etnología, ¿no? Como de inspirarse en lo que ya se estaba haciendo también en otros escenarios, ¿no? Con respecto a museos. Pero Castelví fue fundamental en ese proceso, sin duda. Y de pronto nos preguntaban acá de pronto cómo era percibido el trabajo que hacía el padre Llover por agentes externos, como de pronto otras personas que estuvieran conformando colecciones, no tanto dentro de Leticia, como decías, que también hay otras antecedentes, o en otros lugares de Colombia, ¿no? ¿Cómo era percibido este trabajo que, como tú bien dices, respondía no tanto a la idea de un museo de los capuchinos, ¿no? Sino un museo para los indígenas de Leticia? Bueno, yo esta pregunta la circunscribo más, digamos, al ámbito de la Leticia, que fue, digamos, donde pude entender un poco las percepciones que las personas tenían alrededor de eso. En una entrevista que hice, aparecía también que había, digamos, en muchos términos positivos, digamos, interesante que estuviera haciendo este ejercicio, ¿no? Tal vez para muchos podría ser no tan comprendido el por qué lo estaba haciendo, o sea, qué era lo que él buscaba tal vez con eso, pero como positivo, entendido como es como el padre está valorando lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos.
En una entrevista que tuve con Shirley, que ella después actuó pues como en el Museo Etnográfico, ella me contaba que algunas veces, ya estando la colección en el Banco de la República, algunos indígenas también hacían críticas, digamos, a los padres, digamos como a los padres en general, digamos a lo que pudieron haber sucedido también en sus procesos de evangelización, lo que los padres nos hicieron en los internados, digamos todo eso que pues que se relata, que sucedió también, que hay que decirlo. Pero digamos, respecto a Jové, la figura siempre fue una figura bien colocada, bien colocada. Digamos, las críticas podrían ser a lo que pudo haber sido, digamos, la institución en su conjunto, pero el accionar de Jové siempre fue muy bien visto, muy apreciado. Y su obra como colector, o sea, como organizador de un museo, en ese sentido también, como apreciado, como decir, está valorando cosas nuestras, como eran las palabras que les leía de Anastasia, y también en una entrevista con, bueno, Maritza Naforo, que fue también una persona muy importante en todo ese proceso, con ella también hablamos bastante. Y también en las palabras de ella se denotaba eso, ¿no? Digamos, como ese aprecio que muchas personas indígenas tuvieron por Jover, que incluso le donaron algunos objetos en forma incluso bastante ritual, una corona, fue todo un acto de entrega bastante importante, ¿no? Reconociéndolo como un par legítimo en ese proceso. Entonces, digamos, yo creería para responderte que sobre todo en términos muy positivos, si bien no entendido en su intención puede ser, y con algunas lecturas críticas también de lo que puede ser objetos que, porque colecciona, porque tiene objetos sagrados en cierta manera, ¿no? Pero a la institución en sí, no a Jover como personaje. Sí. Claro. Listo. Emilia Cortés, un saludo muy grande a Emilia Cortés. Dice: mil gracias a Lima, maravillosa conferencia. Y ella dice: el museo hoy en día tiene solo colecciones de tres grupos indígenas. Tú hablas de que se habían coleccionado objetos de 14 grupos indígenas. ¿Se sabe qué pasó con los objetos de los otros grupos que nunca llegaron al museo actual? No, Emilia, bueno, sí, son 14 etnias diferentes y digamos, lo que pasa es que allí hay una agrupación, cuando se habla de gente de centro, ahí estás hablando ya de 7 etnias distintas, Lucayna, Muru, Muina, Muinane, Nobora. Lo mismo sucede cuando se habla rápidamente Yukuna, Makuna, pero no, allí hay objetos Letuama, ¿no? Bueno, en los ticunas sí, digamos, sí hay representación de distintos 14 grupos distintos, allí están, sino que agrupados rápidamente. Uno dice gente Huitoto o gente Yukuna, Makuna, pero digamos, sí hay esa atención a distintas, a 14 grupos diferentes. Algunos objetos hay que decirlo, por ejemplo, pero bueno, eso es de los ticuna. No todos los objetos fueron al museo, algunos se quedaron con los padres, pero no fueron muchos. Realmente hay una muñequita ticuna que representa la pelazón, y se quedó en la casa de los capuchinos, pero no, no, la gran mayoría fueron al museo etnográfico, lo que conforma ahora el museo etnográfico. Y yo quería preguntarte aquí, simplemente por curiosidad, ya que realizaste pues entrevistas con los capuchinos, tanto acá en Bogotá como en Leticia, ¿cómo ven ellos en este momento la colección? Ya después, obviamente, de la muerte del padre Llover, ¿cómo ven ellos, cómo decirlo, en cómo terminó la colección, en la relación que la comunidad tiene con este museo, en el gran papel cultural pues, que cumple dentro de la ciudad de Leticia? Sí, bueno, en las entrevistas se notaba una lectura a la antigua versión del museo, porque como les contaba, el Museo Etnográfico de Leticia ahorita, ¿cuándo fue? Ya en el 2014, 12, sufrió este proceso, pues pasó por un proceso de renovación. Digamos, en algunas entrevistas la gente tenía muy presente la versión anterior o incluso la versión que estaba en la casa de los padres capuchinos.
Entonces, recuerdo, por ejemplo, que los objetos los podían tocar, se podían aproximar. ¿Recuerdan algunos objetos que después ya los vieron dispuestos de otra manera cuando hicieron la renovación? Entonces, digamos, la gente también muy atenta a esos procesos en los que pasó, ¿no? La colección, cuando estaba en la Casa de los Capuchinos, después cuando fue ya parte del Museo del Banco de la República y en el proceso de renovación. Lo que yo te decía, yo también pues coordiné el museo por 4 años, estuve allí y yo sentí que había varios tipos de percepciones, desde esa percepción que ya un poco denotábamos y hablábamos de positiva, ¿no? Como de qué bueno que estas cosas estén aquí y que otra gente de distintas partes del mundo vengan a verlas, o sea, como de que de ese valorar nuestras producciones culturales. Eso era una parte muy fuerte, o sea, como un sentimiento muy fuerte de relacionarse con el museo. Otras también eran de crítica, como decir, no estaban de acuerdo con la disposición de los objetos o sus referencias, o que había algunas ausencias, ¿no? Digamos, hay unas máscaras que no están, o bueno, digamos, o también gente que decía, ¿por qué de mi pueblo no hay nada? ¿No? Digamos, una vez una persona Yagua puede decir, ¿por qué no hay sobre los Cocama? No hay, o llegar, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué centrarse solo en esto y de los otros no hay mucho? Pero también había cuestiones de afecto bonitos, como, es que esto es un recuerdo que lo tengo tan presente, de gente que iba a ver la foto de un abuelo que había muerto, y ahí era como el único lugar donde había quedado como un registro de este abuelo. Digamos, yo creo que pasaba y pasa por distintas formas de leer el museo para los indígenas. Y eso percibí en las entrevistas y en relaciones que he tenido después con ellos en otros ámbitos, digamos. Claro, muchas gracias, Salima. Carolina Herrera te manda saludos y pregunta, pide que si le puedes contar un poquito qué nuevas vidas está teniendo la colección del museo o cuál crees que será esa nueva próxima vida para ambos. Y otra persona pregunta sobre cómo es la investigación de esos objetos que ahora se hace con los indígenas y de pronto tienes un poquito de conocimiento sobre eso. Okay, yo al final nombraba que también, además de ser animadores de la colección, ¿no? Son animadores pedagógicos, talleristas, conversaciones, todo eso. Digamos que también hace unos años, bueno, ya no es que estoy mal de fechas, pero digamos 2014, quizás 2015, cuando se empezó el proyecto de conocer la investigación, pero desde la perspectiva indígena, ¿no? En el que Carolina participó. En el que yo después continué, que estuvo Héctor también, bueno, y que hemos contado en otro espacio, digamos, como esa lectura que ellos mismos hicieron de la colección y de lo que tal vez no se sabía. No obstante, Jover creo que fue muy juicioso en detallar cosas. También hay una lectura contemporánea de esas piezas y son pues las personas con las que ahora nos relacionamos, con las cuales trabajamos y que son investigadores también. Entonces, esa lectura también de buscar entre su grupo, sus abuelos, la gente, qué significado tienen esas piezas, o qué silencios se quieren también, o no se quiere hablar, o no se sabe, o sabes, todo este mundo como también de ver las piezas desde esa perspectiva actual, ¿no? Para los indígenas en este momento, en este diálogo con producciones que son pues de años anteriores. A mí me parece que esa vía es muy productiva, o sea, y muy pertinente. O sea, seguir afianzando esas relaciones que permitan que los mismos indígenas tengan mayor interacción con la producción misma de exposiciones, ¿no? De pensar esos objetos, ¿no? Como de su disposición misma, ¿no? A mí, por ejemplo, en ese trabajo de investigación que les cuento que participó Fermín Yucuna, que él es un sabedor Yucuna, a mí me encantó mucho la crítica cultural que él hizo, o sea, digamos, su perspectiva de las ausencias de la colección, o sea, me parecía muy interesante no solo fijarse en lo que hay y cómo está, sino en lo que falta.
Yo creo que todas esas lecturas que hacen ellos son fundamentales para quienes trabajan en museos, para quienes investigamos también con museos, ¿no? Eso, me parece que eso es una vía muy, muy importante, seguir por ese camino que se está haciendo y que eso logre integrarse, digamos, de alguna manera en exposiciones, si no en la exposición permanente, en exposiciones temporales, no sé, como, o animar la misma programación cultural. Yo creo que esa vía es muy apropiada, da mucha luz. Muchas gracias, Salima. Yo quería cerrar precisamente invitarlos a entrar a la página web del Museo del Oro y desde ahí pueden entrar al área cultural de Leticia y desde ahí también pues, pueden consultar todos los contenidos, todas las actividades, todos los proyectos que tiene el Museo Etnográfico de Leticia. Una de las pocas cosas positivas que ha tenido esta contingencia es que al cambiar a la virtualidad hemos tenido acceso a contenidos pues, que antes no teníamos acceso, que hacen todas las sucursales del banco. Entonces los invito a entrar a la página, la sucursal de Leticia hace actividades todo el tiempo, muy buenas, muy importantes, tiene muchísimas... aquí nos habla Maritza Naforo, que dice buenas tardes, hice parte de este proceso del museo, pero considero que se debe revisar más este proceso histórico, revisando la biografía del padre y más cosas. Dice Maritza, pues bueno, invitarlos entonces a conocer todos estos contenidos. Como les contaba, esta conferencia hace parte de, y es como apoyo a la exposición del Museo del Oro 80 años. También pueden encontrar más sobre esta exposición, más sobre contenidos relacionados en nuestra página web. Entonces, muy invitados y muchísimas gracias, Salina. Y gracias Natalia y todos, y mi gracia Maritza, no sabía que estabas aquí, qué gusto. Muy chévere Maritza, fue parte importante de todo este proceso y sí Maritza, digamos que para responderte rápidamente, ese fue un proceso que no fue siempre fácil acceder a muchos archivos y de muchas personas que también conocieran muy cerca al padre Llover. Pero sí, digamos, en el escrito que fue construido, pues sí aparece mucho más centrada esta figura, mucho más documentada de lo que pudo haber sido en esta presentación oral. Mil gracias a todos y todas de nuevo y estamos ahí para seguir conversando. Muchas gracias. Y ya hablando de acuerdo a lo que preguntaba Marisa, próximamente, esperamos a final de este año, pues saldrá publicado un número del Boletín Museo del Oro. Y obviamente esto es muy, muy poco tiempo para poder ampliar toda la investigación que Salima ha hecho. Entonces en este artículo pues ella tendrá la oportunidad como de forma muchísimo más detallada ampliar determinados aspectos pues, de esta presentación. Muchas gracias a todos.